Saludos, mi nombre es Radamés Calaf, tengo 29 años de edad. Por más de 20 años estuve federado bajo la Federación de República Dominicana. En sin número de ocasiones fui parte de la selección. Actualmente soy coach de natación. El propósito de este video es para explicarle a ustedes el nuevo concepto de RECA Sport. El RECA Sport va a ser una plataforma digital donde todos los nadadores latinos tendrán su importancia, se le postrará la noticia, se le dará seguimiento, se le buscará la manera de entrevistarlo. ¿Por qué se hace esto? Para que todos los nadadores tengamos un conocimiento de todo lo que pasa en la natación latina. El próximo propósito de RECA Sport es educar a los nadadores de esta nueva generación y de todas las generaciones que existen. ¿Por qué? Porque me gustaría que todo el mundo supiera la historia de sus países, como en qué año empezaron a nadar, cuál fue la primera medalla centroamericana, los nadadores que han estado. Me gustaría también, uno de los propósitos y que espero que se me dé, es que como tener un conversatorio con los federativos, con los delegados, con todas aquellas personas de que tienen que ver con asociaciones, federaciones, etcétera, etcétera, con natación, para que ellos dejen saber a los nadadores cuáles son las pautas, cuáles son las reglas, cuáles son las asociaciones que ellos tienen. En fin, un sinnúmero de cosas. También otro propósito de RECA Sport es hacer unos podcasts que van a hacer en YouTube, donde opinaremos sobre competencias, haremos entrevistas a entrenadores, a atletas. Se le va a hacer algo bien chévere en los podcasts. También se va a hacer un conversatorio con los atletas, el cual ya tiene nombre, Natación Sin Censura, que el primero ya viene por ahí. Ese Natación Sin Censura va a ser un conversatorio con los atletas. Este conversatorio con los atletas, va a ser con mayores de 18 años. ¿Por qué? Porque entiendo de que las generaciones de 18 años para abajo todavía no han pasado más o menos, y me gustaría coger ese grupito de que es donde tambalea la edad, donde o me quedo o me voy. ¿Qué significa me quedo o me voy? Para el que no lo sepa, la natación es el deporte donde más se retiran actualmente nadadores y nadadoras. Me gustaría que eso bajara en algún momento. ¿Por qué? Porque entiendo, soy un amante de la natación, soy un freak de la natación, y entiendo de que nuestro deporte se puede llevar un poco más lejos de donde está. Nada, quiero darle las gracias, para terminar este video, quiero darle las gracias a la Federación de Puerto Rico, a todos los padres de Puerto Rico. Gracias por la oportunidad que me dieron al decirme sí, puedes postearle una foto de mi hija que es menor de edad, o mi hijo que es menor de edad. A los mayores que me han dicho, mira, sí, cuando se dé la atención y censura conmigo, me llama, me avisa y cuenta conmigo. A República Dominicana, a los Delfines, lo mismo, gracias. A la Fedona, muchísimas gracias. A Sonadina también, muchísimas gracias. Al país de Venezuela y Panamá, muchísimas gracias. Ustedes dos se añadieron estos últimos días, gracias a SECAN, que acaba hoy. Así que nada, muchísimas gracias. Nada, esperen pronto el primer Natación Sin Censura. También sigan comentándole, dale like. Y a todos los panas, amigos y para ver, díganle que le dé follow a la página para que se enteren de las noticias de todos los nadadores latinos, incluidos los de Puerto Rico, Dominicana. Todo el mundo que sea latino va a tener su noticia. Así que nada.